literatura infantil y juvenil, ha hecho una campaña que se llama Un libro, un amigo, que es el mejor amigo que podemos tener, aun cuando nos fallan los amigos de verdad. Tenemos el amigo libro para consolarnos, para alegrarnos. Y ellos son los que han hecho posible que hoy esté aquí el autor de ese libro que os habéis tenido que leer. Que de primeras no habrá gustado porque os han obligado a leerlo, ¿no? Pero, como yo digo, lo importante no es cómo comienza una historia, ¿no? Es cómo termina. Pues seguramente que algunos habéis comenzado a leer el libro con poca ganas y habéis terminado con mucha ganas de leerlo. De cualquier manera, esto de los libros, el mundo de los libros es dar oportunidades como todo en la vida y seguir intentándolo hasta que encontréis el libro que verdaderamente es vuestro amigo. No tiene por qué ser los libros amigos vuestros, como las películas, ¿no? ¿Os gustan todas las películas? No, ¿verdad? Sí. ¿No? Pues los libros es lo mismo. El día que deis con un libro que os encante, habéis descubierto que os gusta leer y que hay muchos libros esperando. Hoy sois privilegiados por estar aquí y porque todos somos privilegiados de tener a Pepe maestro. Porque no siempre que nos leemos un libro tenemos la oportunidad de tener al escritor de ese libro, al autor, al que le ha dado forma a todas esas palabras y a esa historia. ¿Y qué pasa? Pues que eso nos da la oportunidad de descubrir muchas más cosas de ese libro o de ese autor. Muchas veces nos leemos libros y nos surgen dudas, empezamos al terminarlo. Hostín, incluso nos enfadamos hasta con el autor, empezamos. Pero hombre, ¿cómo ha podido terminar este hombre o esta mujer, este escritor el libro así? Por Dios, yo no me esperaba esto. Y casi que nos enfadamos a veces, ¿verdad? Decimos, joder, casi no me gusta, oye, podía haber sido de esta otra manera. O a veces empezamos a pensar, chacho, a lo mismo es que el chacho que es muy tremendo. Chacho, pues este hombre lo mismo, lo que está contando era de verdad. Pero nunca tenemos la oportunidad, a no ser que haya hecho una reseña como se suele hacer las solapas que hay y esas dobladillas en la portada del libro, en la cubierta, y a veces te dice un poco de cómo ha querido escribir el libro, otras no. Y nos quedamos con esa intriga. Y hoy vais a tener la oportunidad de todas esas dudas que hayan surgido al terminar el libro, ¿no? O esas curiosidades, o esos cotilleos, vale todo, ¿eh? Todo lo que vaya relacionado con el libro nos vale. Pues podéis preguntárselo a él y no os vais ya con esa cosilla de decir, jolín, he tenido la oportunidad de preguntárselo al autor, macho, si a lo mejor este personaje se llamaba así porque era amigo suyo de la infancia o yo qué sé, cualquier cosa que os haya surgido, que seguro que al terminar y al poder cerrar el libro habéis dicho, si yo tuviera autor, le preguntaba ahora mismo tal. Pues ya sabéis que luego no os dé vergüenza que estáis entre amigos, vamos, no me digáis vergüenza cuando uno es chiquinino, ¿vale? Bueno, pues me callo, le damos la bienvenida y las gracias. Bueno, ¿qué tal? Lo que quería decir la bibliotecaria es que vivo del cuento, me dedico a contar historias. Yo empecé trabajando en el circo. ¿Os cuento eso un poco? Sí. Yo empecé trabajando como partener, ¿sabéis eso? No. Yo tampoco, ni problema. Era como acompañante de una mujer alta con larga cabellera y con capa. ¿Os gustan las mujeres altas con larga cabellera y con capa? No. Pues mira, a mí me volvían locos. Pero llegaba, se evitaba la capa, yo me colocaba una rueda, yo la giraba y yo comenzaba a hacer aquello de... Entonces ella abría su caja de terciopelo negro y ahí era cuando brillaban los cuchillos. Lo voy a volver a repetir porque me ha impresionado mucho. Pero cuando iría a cuchillo, algunos que hagan voz más así, ¿vale? Yo me colocaba una rueda, tiraba la rueda, y ahí era cuando brillaban los cuchillos. ¡Os impresiona! Pues mira, si a vosotros os impresiona mucho más, me impresiona a mí. Así que me cambié de número y me hice algo muy importante, pero poco vistoso. Me hice domador de pulgas. ¿Has visto alguna vez en Calamonte un domador de pulgas? Es fascinante. Tú sacas la pulga, te la pones en la mano derecha, extiendes la izquierda y le das la orden. ¡Pepeta triple! En el caso de que la pulga se llame Pepeta. Se llama Miss Mary, pues Miss Mary. Y lo que el público solía ver era lo siguiente. ¡Pum! Ya estaba la pulga en mí. No había el tránsito, porque si hubiesen visto el tránsito hubiesen visto ¡Pepeta triple! Pero como no lo veían, me cambié otra vez de número. Y ahí fue cuando me hice asustador. Que por si alguien no lo sabe, es esa persona que de vez en cuando da un susto. Por ejemplo... Lo que hemos dado es que este susto ha sido registrado para los canales de Calamonte. Total. Yo luego
Por último ya me hice hipnotizador, me dediqué a hipnotizar al gran público. La Fundación Germán Sánchez Ripper y la Diputación de Badajoz, unidos a vuestras profesoras, me han pedido que si puedo antes de marchar nos hipnotice. Alguna profesora me ha dicho que si puedo hasta finales de mayo, pero creo que va a ser imposible, mucho más porque yo nunca hipnotizo con cámaras delante, ¿entiendes? Porque eso es una cosa que no sabía. Yo luego abandoné el circo y me fui a vivir a los bosques, más concretamente a los bosques de una granja escuela que hay en Cádiz, no sé si conocéis Cádiz, bueno, sí, en Arco de la Frontera, hay un pueblo cercano, pues, y allí me aficioné a contar historias. Llegaba la noche y jugábamos, y otras noches pues contábamos muchas. Siempre digo que yo en realidad nunca quise contar historias sino meter miedo. Porque cuando yo decía, chaval, voy a contar un cuento, siempre hay uno que salte y dice, de miedo, y yo me sentía un abusón. Porque no es lo mismo grabar una historia aquí, para la televisión de Calamonte, que en un bosque por la noche, la hoguera, el círculo. Tú miras para allá y está todo oscuro. A ver, es que miras para el otro lado y está más oscuro todavía. Y de vez en cuando algo sobrevuela tus espaldas. Y lo peor de todo, el airecito es que te entra por aquí. Yo era un abusón. Yo tornaba la voz un poco y decía aquello de... Y siempre había uno que decía, bueno, bueno, me lo hago. ¿Qué os ha pasado? Ahí en medio, ¿qué ha pasado? Que habrán tenido un o sea, que se han cagado. Ten en cuenta que la televisión de Calamonte está utilizando las más modernas tecnologías y no solo recoge la imagen, sino el olor. Bueno, yo luego cogí aquella hoguera y me la llevé. Me la llevé pues, a los institutos, a los colegios, a las bibliotecas, y cuando me di cuenta me dedicaba a contar historias. Un día escribí un libro, se lo enseñó un amigo mío maestro, le gustó mucho. Y sin que yo lo supiese, habló con una editorial, la editorial me llamó y me dijo que lo quería publicar. Y así publiqué mi primer libro que se llamó El circo de Baltasar. ¿Vale? Y que comienza así. Mi tío Baltasar era domador y poeta, domador de tormentas y poeta lunar. A partir de ahí me fui animando y fueron apareciendo otros libros. Vosotros habéis leído La pluma del cuervo blanco, ¿no? Sí. Un libro un pelín extraño que relata el viaje del abuelo y el nieto hacia el mar. La muerte. ¿Qué tal os ha ido? Yo antes de escribirlo sabía el principio y el final. Me faltaba el grueso, ¿no? Pero sabía que el abuelo llegaría al mar, se iría menguando y hasta que llegara el momento que se diluyera, ¿no? Que era un poco como la muerte. Y que, ¿qué habéis sentido, no? ¿No habéis sentido nada? No. No siento pena por la muerte y tal. Sentí algo, pero no sabía expresarlo con palabras. Vale, bueno, pues está bien. Por lo menos que algo se mueva, ¿vale? El libro es un... Aparte de tener ganas de retratar el viaje, ¿no? Pues cuando acabé, en parte sentí que era también un homenaje a los abuelos, ¿no? A esas personas que están ahí cercanas a nosotras siempre, que nos quieren de una manera casi limitada. Que no nos tienen que poner los límites como los padres, ¿no? Los padres son los que te dicen, a tal hora en casa. El abuelo le da igual que llegue a esta hora, más tarde, con tal de que llegue, ¿no? Así. Y como se suelen marchar antes que nosotros, porque son, lo hemos conocido siempre de mayores, se nos olvida que han sido jóvenes, que han luchado, que tal, se suelen marchar antes y entonces, pues, conviene que hablemos con ellos todo lo que podamos y les saquemos, impresionaría y de muchas cosas que os pueden contar los abuelos. Hay una pregunta que nunca debe faltar al abuelo, que es, abuelo, antes que la abuela, ¿hubo otra?